El día sábado recibimos una denuncia por parte del señor Daniel Villarruel, que había dejado su motocicleta el día viernes estacionada en el interior de su vivienda, ubicada en Avenida Arenal, aproximadamente el numeral 30. Y bueno, el sábado cuando regresa a su vivienda, constata la faltante. Es una moto Mondial, 70 cilindrada, y se inicia un IPP caratulada hurto ciclomotor con intervención de la UFI número 11 del doctor Nicolai, de acá de Chacabuco. Por otra parte, el día sábado, alrededor de las 16 horas, hubo un accidente de tránsito en Rivadavia y Bransen, donde colisionan dos motocicletas, una Corben 110 conducida por Manuel Lozada, de 18 años, y una IBR Yamaha conducida por Guillermo Martín Montoya, de 47. Ambos son trasladados al hospital con traumatismos varios, presentan lesiones de carácter leves a ambos. Después, por otra parte, el día sábado se detuvo una persona, un masculino de 40 años, en un operativo de interceptación en el acceso a la ciudad, en el Juan 23, por poseer pedido de captura ordenado por el juego correccional número 3 del doctor Coppola. Esta persona aguarda en la comisaría, alojado en el calabozo, para ser trasladado a sede de la fiscalía. Bueno, por otro lado, sigue la investigación de la búsqueda de Dayana Albornoz, de 29 años. Personal de la DDI está trabajando en Ciudadela. Aparentemente el teléfono estaría allí, en el Gran Buenos Aires. Así que bueno, se prosigue con la búsqueda de ella. ¿Cuántos días de desaparecida esta chica? Bueno, la denuncia nosotros la recibimos el día jueves de la semana pasada. Pero bueno, lo que dice la familia es que se habría ido el día lunes anterior.